Momento de la charla, de la conversación, del análisis, de la opinión, hoy con Ignacio Díez Navarreta y con René Payo. Contigo me quedo, René, porque hace tan solo unas semanas el consejero de Sanidad, el consejero de Educación, perdón, abría una polémica sobre la posible integración del campus Soria en la Universidad de Burgos. Parece que es algo que ya está descartado, pero eso lo hemos contado aquí. Lo que no hemos contado es cómo ha sentado esto en el seno de la institución académica, René. Bueno, descartado, está paralizado, está en el momento de impas. Aquí hay cuatro actores, que son obviamente la Universidad de Burgos, la Universidad de Valladolid, un actor importantísimo que es Soria, tanto lo que es su entramado académico como su entramado político, empresarial, social, y la Junta de Castilla y León. De esos cuatro actores, pues tanto la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Educación, con la Universidad de Burgos, parecía lógica la propuesta que había hecho el consejero y que, bueno, había salido incluso de algunos ambientes de la propia Soria. En la propia Soria pues existía pues un cierto movimiento que, bueno, parecía que aceptaban o que proponían que pudiera integrarse el campus soriano en la Universidad de Burgos. Incluso dentro del propio campus soriano, pues también hay un cierto pronunciamiento por parte de algunos sectores, ¿no? Lo que sí que es cierto es que tanto el rector de la Universidad de Burgos, el profesor Pérez Mateos, como la propia comunidad Universidad de Burgos, tenemos claro que no se hará nada en contra de ninguno de estos actores y que tiene que ser un consenso a cuatro partes. Universidad de Burgos, Universidad de Valladolid, Campus de Soria, Campus de Soria y Junta de Castilla y León. Tiene que ser un consenso. ¿Razonable? Pues nos parece. Desde Burgos nos parece algo totalmente razonable. Desde Soria, algunos de los actores implicados también les parece razonable. Pero no la mayoría, ¿no? Porque desde el minuto uno hubo bastantes manifestaciones en contra de esta integración, René. Bueno, dentro del mundo de la docencia, incluso. De hubo ahí algunas manifestaciones en contra dentro del mundo de la docencia soriana, pero también ha habido otras a favor dentro del mundo del campus académico soriano. Entonces, por lo tanto, lo que está claro es que es un tema complicado, un tema que, bueno, puede parecer no razonable, pero que debe ser un tema totalmente consensuado y que, por supuesto, no levante ningún tipo de guerra, ni ningún tipo de susceptibilidad, ni que genere ningún tipo de herida. Ahí voy. Acabas de decir, René, que tiene que ser un tema consensuado. Nacho, escuchando a René desde fuera, da la sensación de que el consejero de Educación, Fernando Rey, se adelantó. Es decir, yo primero intento buscar ese consenso y luego te vendo la moto. Hombre, parece que es lo más oportuno, ¿no? Pero tampoco hay que descartar que el consejero en un momento determinado quiera lanzar una propuesta o someterla un poco a debate público. Tiene sus riesgos, lógicamente, que pase, pues, entre otras cosas, alguna de las cosas que ha pasado. Pero bueno, yo coincido totalmente, ¿no?, con el tema del consenso. Y luego, al final, estamos hablando de organización administrativa en el ámbito de la universidad, y por lo tanto yo creo que se debe de recurrir a argumentos, además del consenso, por supuesto, pues de racionalidad, de sostenibilidad, de calidad, que tienen que ser los criterios y principios que inspiren cualquier decisión de estas características, ¿no? Porque de lo contrario, si nos fijamos o guiamos solo de las emociones, de los sentimientos, bueno, pues yo he oído barbaridades, pues no es que nos quieren quitar, es que nos llevan, es que nos traen. Bueno, no, pues sí, oiga, bueno, sí. Sí, siempre hay argumentos, ¿no? Sí. Pero bueno, todo es respetable y desde luego siempre desde el consenso, claro. Pero ¿qué es lo que se llevarían, René, desde el punto de vista estrictamente académico y profesional? ¿Qué adelantarían adscribiendo a Burgos dejando Valladolid? Bueno, una primera cuestión es la de cercanía, la capacidad que tendría la Universidad de Burgos. Pues para Valladolid tiene cuatro campus, aparte de Valladolid, tres campus periféricos, lo cual complica muchísimo la gestión. Yo creo que ganarían agilidad, cercanía, proximidad, desde un punto de vista, aunque solo sea físico, ¿no? Después también desde un punto de vista de los propios estudios, hay estudios que podrían desarrollarse de una manera dúplice en Soria y en Burgos, podría potenciarse con carácter muy, muy potente las sinergias académicas, ¿no? Como decía Ignacio, lo importante es la racionalidad, que sea algo razonable, que sea algo racional y que sea bueno para los intereses de la comunidad,
del campus de Soria y del sistema universitario castellano y leonés. Muy bien, pues seguimos hablando de nuestra universidad y además dando buenas noticias, ya que el próximo martes el Fórum Evolución va a acoger una nueva edición y ya van 16 de la conocida Feria de Empleo de la UBU, un buen escenario para aquellos que buscan un trabajo. Y es que 60 empresas van a ofertar casi 350 puestos de trabajo. Seguramente viendo esto no te imaginas lo que podemos hacer. Porque la cocina de tus sueños solo la conoces tú. Y el baño ideal está en tu cabeza. Nadie hace las reformas como tú quieres, pero eso es porque aún no nos conoces. Aunque Internet ha ido ganando terreno en la búsqueda de trabajo, el cara a cara sigue funcionando. Por eso la Universidad de Burgos apuesta un año más por su feria de empleo. Será el próximo martes 21 en la tercera planta del Fórum Evolución. Cualquier persona demandante de empleo podrá entregar su currículum en mano a los responsables de recursos humanos. Ingenierías en todos los campos, industrial, organización, ingeniería informática, a nivel de económico-jurídico, administración, finanzas, valorable también el tema de los másteres y no olvidar el doctorado. Hay ofertas donde ya nos marcan estudiantes o ya doctorados. Luego también importante el tema de educación. En la feria participarán 60 empresas que ofertarán 348 puestos de trabajo, pero se han llegado a interesar más compañías, pero por falta de espacio no podrán estar presentes. La universidad ya se está planteando ampliar la feria para próximas ediciones. Consultoras que nos están llamando, empresas sobre todo de fuera de Burgos, lo que les estamos proponiendo es que en vez de la opción de venir a la feria, poder participar a través de nuestra agencia de colocación. Este foro de empleo se completará con talleres y encuentros con empresas para ayudar en la búsqueda de trabajo y captar nuevos talentos. Da gusto oírlo de por falta de espacio, ¿verdad, Nacho? Porque esa es la mejor noticia que podemos tener, que más empresas quieren acercarse hasta el foro de empleo de la UBU. Yo creo que la idea puesta en marcha hace ya bastantes años por la UBU, de la cual también hay algunos referentes en otras universidades, creo que es una idea extraordinaria, ¿no? Al final, en el mundo del empleo, casar oferta y demanda es fundamental. Cuando hablamos de universidad y empleabilidad, estamos hablando de los conceptos troncales y fundamentales. La esencia un poco también de no solo del conocimiento y del saber, sino de aplicar eso a la vida práctica y a la necesidad de emplearse. Y en ese sentido, el que en un punto de encuentro que tiene su continuación durante todo el año en la unidad de empleo, lógicamente de la universidad, pero que durante unos días en un punto de encuentro común confluyan el importantísimo tejido empresarial que tenemos en esta ciudad con el mundo universitario para favorecer, para integrar más fácilmente esa demanda y esa oferta, pues a mí me parece una idea que tiene que ser apoyada permanentemente por las administraciones públicas, cosa que a veces he oído alguna queja cariñosa y amable siempre en el sentido de que se podía hacer algo más, y estoy seguro que se puede hacer muchísimo más, y luego también que no se quede eso en la idea de la feria, sino que durante todo el año pues se case eso, ¿no? Yo creo que en eso la Universidad de Burgos tiene unos datos y unas ratios verdaderamente muy positivas en la medida en que yo he tenido oportunidad de conocer esos datos a lo largo de los años. Desde luego, no duda, René, esas casi 350 ofertas de trabajo son únicas y exclusivamente para estudiantes o personas que han acabado sus grados de la Universidad de Burgos. Son 350 ofertas de trabajo a día de hoy. Esperamos llegar a unas 500 aproximadamente. Uh-huh. El año pasado estuvimos rondando las 500 porque quedan todavía unos días hasta que se inicie la feria de empleo. Están dirigidas fundamentalmente a titulados universitarios. Obviamente a titulados universitarios principalmente burgaleses, pero estamos abiertos a otros titulados universitarios que puedan acudir a la feria de empleo. Pero fundamentalmente está abierta a titulados universitarios de la Universidad de Burgos o alumnos que están a punto de acabar su preparación académica. Vuestro principal reto en este caso es llegar a un techo en concreto de ofertas o de empresas, como ha sido en este caso, que no se ha podido dar cabida a ninguna más por falta de espacio. Pues hombre, estamos muy satisfechos con el número de empresas. Además están perfectamente distribuidas en grandes, medianas, pequeñas. Tenemos empresas de tamaño muy, muy notable, como pues Renault, como Campofrío, Keila, L'Oréal,
rusa, muchísimas empresas de tamaño grande, pero también muchas empresas de mediano y pequeño y de pequeño tamaño. Y como decía Ignacio, que conoce perfectamente el foro de empleo, algo nos ayudó en su momento cuando tuvo alguna responsabilidad política en la Junta de Castilla y León, incluso nos ayudó a montar el observatorio del empleo universitario, que nos permitió pues ver pues verdaderamente que los datos de empleabilidad de la Universidad de Burgos pues eran verdaderamente óptimos. Como decimos, el foro de empleo es una gran fiesta en donde probablemente consigamos que 500 personas obtengan, unas 500 personas obtengan un trabajo, pero esto es una actividad continuada a lo largo de todo el año. La unidad de empleo, quiero recordar, gestiona todos los años 3.500 prácticas en la Universidad de Burgos. 3.500 prácticas profesionales, y la unidad de empleo está todos los años logrando en torno a 1.000 alumnos conseguir su primer puesto de trabajo, alumnos o recién titulados, sí. Alumnos o personas que acaban de egresarse, que acaban de titularse, ¿no? Yo creo que es uno de los puntos fuertes que tiene la Universidad de Burgos, por los que se ha decidido apostar. Que también tenemos la fortuna de encontrarnos, como decía Ignacio, pues en un contexto económico pues muy positivo, que nos permite, pues lo que es una envidia para el resto de las universidades de nuestra región, que tengamos en estos momentos convenios con 900 empresas. Convenios pues para realizar prácticas profesionales, convenios de formación dual, que es algo que también se está trabajando con una intensidad pues notable en los últimos tiempos por parte de la unidad de empleo, ¿no? Entonces el entorno también nos favorece, ¿no? Una apuesta que se ha hecho por parte de la universidad desde hace muchos años, aprovechando el magnífico entorno económico de nuestra provincia y de nuestra ciudad. ¿Nunca se ha pensado, René, hacerla bianual? Bueno, no perdería ya su encanto. No, la hacemos anual, incluso hay una feria virtual de empleo también. Tenemos el gran momento de encuentro. Por ejemplo, el año pasado se gestionaron casi 7.000 currículums, o sea, se entregaron casi 7.000 currículums en la feria de empleo, y de ahí salieron pues casi 500 empleos. A mí me parece que es claro que los titulados tienen ahí un punto muy importante de conexión con el mundo laboral, un posible punto de conexión con el mundo laboral, pero también me parece que las sinergias que generan este tipo de eventos en los no titulados todavía, en los estudiantes, les permite acercarse a esta realidad que posiblemente, a lo mejor, pues en segundo, en tercero, no han tocado todavía, no han palpado todavía, y eso les permite, sobre todo, muchas veces conocer qué es lo que realmente se está demandando, de qué forma se demanda, qué te está pidiendo un director de recursos humanos, un responsable de personal en una empresa, que muchas veces quizás no coincide con lo que ellos tienen en la cabeza, y a partir de ahí pues pueden dirigir sus trabajos, sus esfuerzos, sus rendimientos, pues a lo mejor a otras cosas que ven, ¿no? Con motivo de este tipo de eventos. Por eso es tan importante no solo la feria en sí o el foro en sí, sino todo lo que le facilita a la universidad como consecuencia de esto en el portal, en el observatorio, en la unidad. Yo creo que es fundamental, y además es uno de los caminos del que yo creo que más rendimientos se obtienen en todo el tema de la formación para el empleo, ¿no? Porque, a corto plazo, además. Claro, claro. Junto a ese encuentro pues hay talleres de empleabilidad que se dirigen fundamentalmente pues a alumnos que todavía no están a punto de egresarse o que no están egresados. Y este año hay una novedad pues muy, muy interesante que me comentaba esta mañana el vicerrector, que es talleres, reuniones con jefes de recursos humanos de grandes empresas, en donde se van a reunir los alumnos con ellos y los jefes de recursos humanos les van a hablar de qué es lo que se necesita, cómo deben enfrentarse a una entrevista de trabajo, por dónde va el mercado laboral en este momento, cuáles son los campos hacia dónde deben dirigir su especialización en el momento de finalizar sus estudios. O sea, creo que es muy, muy interesante. Claro que para sí. Alumnos egresados, para alumnos que están a punto de egresarse, incluso para alumnos que están comenzando sus estudios. Pues que sean los más posibles de los alumnos jóvenes burgaleses que encuentren un trabajo gracias a esta feria de empleo de la Universidad de Burgos. Cambiamos totalmente de ámbito, Nacho y René, nos vamos al asunto más caliente en lo político a nivel regional. Ya saben, mañana se procede a votar, la militancia popular vota.
quién quiere que sea el sustituto de Juan Vicente Herrera frente al Partido Popular de Castilla y León. Y es que las ediciones digitales de los rotativos El Norte de Castilla y el diario de Valladolid, El Mundo, han publicado que la dirección del PP en Madrid, es decir, Génova, ha intentado mediar en este proceso electoral y lo ha hecho tras conocerse un recorte del 70% de los afiliados de León con derecho a voto. Y es que allí en esa plaza de León se han inscrito para poder votar en el proceso unos 1.550 afiliados de un total de 12.000. Pues bien, ahora mismo algo más de 1.000 no podrían votar mañana en las primarias del partido por no estar al corriente en el pago de las cuotas. A 24 horas de las votaciones de sus militantes, el alcalde de León y candidato a la presidencia del PP en Castilla y León ha estado hace unas horas en Burgos, ha respondido a esta y otras cuestiones. Escuchen. Hoy se ha convertido en una limitación a ejercer ese derecho al voto. Y eso yo creo que lo debemos de mejorar. Y por otro lado, tengo claro también lo que deberíamos de hacer. Y por supuesto, si yo soy presidente del Partido Popular de Castilla y León, ante los órganos pertinentes, plantearé la cuota lineal al afiliado de Castilla y León. El precandidato Antonio Silván se presenta a este proceso con fuerza, ilusión y experiencia. Una experiencia de gestión durante 12 años que me ha permitido conocer prácticamente todos los rincones de nuestra comunidad. Después de una semana recorriendo la comunidad, asegura que los afiliados le piden cambios en el partido. Todo lo hecho hasta aquí vale, ya lo creo que vale y mucho, pero tenemos que mejorar. Ofrece un partido adaptado a la realidad del siglo XXI, con mayor presencia en la calle y sin complejos ante el debate interno y con la sociedad. Al Partido Popular del siglo XXI, al Partido Popular que tiene que estar en contacto permanente con la calle. Tiene que estar, y reitero, tiene que estar, y es el afiliado el protagonista. Consciente de que son los afiliados quienes tienen la última palabra, se compromete a no defraudarles si resulta elegido. Que confíen en Toño Silván, que va a atender, por supuesto, y va a cuidar, por supuesto, de sus intereses. Por encima de sillones y de cargos. Pero se decida lo que se decida este viernes, Silván está seguro de que del Congreso del 1 de abril saldrá un partido unido. Pues hoy hemos conocido mejor a Antonio Silván, ahí decimos lo propio con Fernández Mañueco, su competidor en esta carrera hacia la presidencia del Partido Popular de Castilla y León, una carrera, Nacho, que empezó con un pacto entre caballeros en el que ya ha habido más de una cuchillada. Bueno, vamos a ver, yo creo que sigue siendo una campaña bastante bien llevada por los dos. Es verdad que estos acontecimientos de la cuota y de las obligaciones a las que tiene que estar o en las que tiene que estar uno al corriente para poder participar, yo desde luego que nadie se llame engaño, ¿no? Pero esto es bastante antiguo. En todos los congresos, para poder participar y votar y demás, había que estar al corriente del pago de las cuotas, ¿no? No tiene ningún sentido lo de León con 12.000 afiliados. Yo llevo muchos años en este partido y desde luego nunca me he creído que León tuviera 12.000 afiliados. No me lo he creído jamás. Tenía 12.000 personas inscritas en unas listas donde pues seguramente lo que no se ha hecho nunca es una mínima, vamos a decirlo con todo el respeto, depuración en el sentido de cuál era la verdad, ¿no?, de ese número. Y en el momento en que se ha cambiado el sistema, porque en este caso, claro, lo que tiene que hacer el afiliado es un acto de voluntad de querer participar en el proceso, ¿no?, mediante la inscripción. Y ha pasado también en Madrid, en la Comunidad de Madrid, y ha pasado en otras comunidades autónomas, pues se ha visto que los datos numéricos eran unos, pero los reales pues están siendo otros, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que lo que no se puede ahora es cambiar las normas ni las reglas en este momento. Cara al futuro, el candidato que resulte elegido y su equipo, pues tomarán las decisiones que sean. De todas formas, Nacho, el proceso que sigue el Partido Popular para ese tipo de situaciones es un tanto peculiar. El lunes estuvo aquí Juan Carlos Aparicio, nos planteó, nos dijo cómo era el proceso. No son unas primarias al uso, son unas primarias un tanto particulares porque puede ser que una gran parte de la militancia vote a uno, pero luego salga elegido el otro. Claro, claro. Lo cual dejaría el proceso en una situación verdaderamente comprometida, ¿no? Porque puede pasar
perfectamente que del resultado de la elección que se produce mañana, viernes, el candidato más apoyado luego no sea, como bien dices, el que el día 1 de abril los compromisarios elijan finalmente como presidente, lo cual, insisto, crearía una disfunción bastante, bastante comprometida, ¿no? Incluso cierta desautorización, porque al final dices, ¿para, claro, qué, has, para qué has hecho todo esto si luego...? Entonces, yo es que creo que el sistema que se quiso y se puso en marcha con motivo del último congreso, pues es un sistema cojo, es un sistema que dice, quiero esto, pero no acabo de hacerlo y lo hago de otra manera que parece que... y ya se dijo en aquel momento, porque hubo debate sobre si este era el sistema que de verdad se había comprometido inicialmente o es un sucedáneo, ¿no? Y yo creo que es un sucedáneo, pero en todo caso, el voto de mañana de las personas que tal, para mí... Es muy importante, es el voto definitivo, es el voto más importante, vamos. Desde luego que sí. De hecho, el presidente, el todavía presidente del PP de Castilla y León, a la sazón, durante 2 años por lo menos, en teoría, presidente de la Junta de Castilla y León, el burgalés Herrera, dijo que tiene que ser neutral precisamente por el puesto que ostenta. Entonces le quedan 2 opciones, o votar en blanco o no a votar. Esta última está cobrando cada vez más fuerza. ¿A quién vas a votar tú, Nacho? Yo mañana voy a ejercer el derecho a voto y conozco a los dos candidatos, he trabajado con los dos en la Junta de Castilla y León y en el partido, y yo desde luego creo que en este momento el partido le conoce, le ha trabajado durante mucho más tiempo y con mucha más intensidad a Alfonso Fernández Mañueco. Creo que los mensajes y los programas no son muy distintos. Y yo, por lo tanto, desde el punto de vista absolutamente personal, voy a decantarme por Alfonso Fernández Mañueco, porque además creo que es una persona que ha trabajado codo con Juan Vicente Herrera durante los últimos 14, 15 años en el partido, que se conoce el partido, vamos, de arriba abajo, y que creo que puede hacer un trabajo importante que el Partido Popular necesita en Castilla y León, además con urgencia. O sea que tú estás más cerca de Génova que de Herrera. Yo estoy todo lo cerca que quieras de cualquiera. A mí me parece que esos debates... es una realidad. El entorno cercano de Herrera está diciendo, consejeros están declarando, es Vox Populi, ayer lo dijimos públicamente, su apoyo a Silván. Pero al final, porque se trata de poner grandes transatlánticos al lado de uno y al lado de otro, ¿no? Génova, el apoyo en contradicción con el apoyo del gobierno, lo cual es un error, ¿no? Yo creo que por apoyar a Alfonso no eres más de Génova, y por apoyar a Antonio Silván no eres más de Valladolid, ¿no? Es un error, pero puede ser una realidad. De hecho, se está viendo así, claro. y algo se estará haciendo, claro. Algo se estará haciendo mal cuando el mensaje es ese. Hay periodistas que supuesta y presuntamente conocen muy bien lo que ha podido suceder en las últimas semanas, que están diciendo que este enfrentamiento no es un enfrentamiento solo al hilo de la convocatoria del Congreso, sino que es un enfrentamiento que data de antiguo, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo creo que tampoco pasaría nada por aclarar las cosas, porque cuanto más se habla por bajo, menos se entera el afiliado, y es mucho mejor poner las cartas sobre la mesa. Nacho, gracias por tu sinceridad. No todo el mundo se atreve públicamente a decir a quién va a votar, por el famoso por si acaso. René, desde tu vicerrectorado, ¿cómo se ve esta pelea popular? Pues, entre comillas, lo de pelea, por favor. Como un mero observador, obviamente, ¿no? Con un respeto total a lo que decida el Partido Popular en relación con sus elecciones primarias y la elección con su presidente, ¿no? Yo creo que son dos grandes personalidades de la política regional, los dos con dos itinerarios políticos muy potentes, muy, muy potentes, con una gran capacidad de gestión los dos, y bueno, tendrán que ser los afiliados del Partido Popular quienes decidan. Y a mí me parece en principio bueno que haya debate. Debate que a mí me gustaría que fuera de fondo, ¿no? De ideas, no tanto de personas, sino de ideas, ¿no? Cada uno plantee sus ideas sobre el partido. Y eso aclararía a los militantes del partido, pues, a quién tienen que votar. Ya sabes, has escuchado a Nacho más que a los afiliados, a los compromisarios. A los compromisarios. Que mandan al final. Sí. Pero lo que se puede quedar es más tiempo, ¿no? Parece que es un sistema preparado para un solo candidato, ¿no? Sí, claro, claro. Lo decía René. Claro, que haya más tiempo, porque al final ese debate de fondo se queda un poco reducido, pues eso, a 3 días. Porque no ha habido campaña. Claro, a 4 días, ¿no? Y de estos procesos, que nadie le quepa la menor duda, que siempre sale fortalecido el partido. Siempre, porque al final te das cuenta que eso enriquece, y enriquece al propio partido, a las bases, y yo creo que lanza un mensaje a la sociedad pues muy distinto del que quizás durante muchos años se ha estado mandando, ¿no? Que era
un sistema más direccional. Desde luego que sí. Pues una última cuestión, porque hay que darle la enhorabuena a René Payo, ya que el número del mes de marzo de la revista Historia de National Geographic ha dedicado su portada a la Catedral de Burgos, y el autor del trabajo es nuestro René. ¿Qué destacas de este reportaje? Bueno, la verdad es que el mérito no es mío, el mérito es de la catedral, obviamente, ¿no? Sí, pero después... Que haya una portada geográfica se debe a la Catedral de Burgos, ¿no? Pues ha sido un trabajo que a mí me ha hecho muchísima ilusión, y que pueda aparecer como portada de esta revista, esta importante revista de divulgación histórica y patrimonial. Y hemos intentado dar a conocer no solo la catedral gótica del siglo XIII, sino dar a conocer toda esa otra catedral que en gran medida es menos conocida, es menos valorada, que es la catedral de finales de la Edad Media, la catedral del Renacimiento, incluso la catedral del Barroco. Todos esos elementos que hacen posible que se lea la historia de nuestro templo, pues desde los orígenes hasta el siglo XX, cuestión que en otros edificios incluso de nuestro país resulta difícil como consecuencia de restauraciones que a veces fueron demasiado agresivas. Pienso, por ejemplo, la Catedral de León, que se volvió un poquitín a las esencias prístinas del siglo XIII y perdió buena parte de su piel y buena parte de su historia. Hemos tratado de leer la catedral a lo largo de esa larguísima historia de 8 siglos, y quizá esto puede ser un primer paso en ese camino hacia el que vamos y que la ciudad de Burgos debe volcarse en él, que es el 8º centenario de la catedral, el año 2021. ¿Piensas que a veces está olvidada en Burgos la catedral? No creo. A veces es bueno dar toques de atención, pero yo creo que la catedral de Burgos no está olvidada. Nacho, como siempre está ahí, es tan bonita, dirás que no hace falta hacer más, ¿no? Yo siempre, eso pues le preguntaba a René. Yo siempre que se habla de los distintos atractivos que puede tener Burgos, siempre digo que hay una Champions que juega en una liga absolutamente extraordinaria, fuera de todo contexto, que es la catedral, y luego el resto, todo lo demás, ¿no? Claro. Entonces, me sigue pareciendo que la catedral es el motivo el icono más identificativo de Burgos, y a su vez el motivo por el que más gente, sin duda alguna, estoy convencido, visita Burgos. Es imposible pensar en Burgos y la catedral. Claro. Desde luego que sí. Como es imposible pensar en este informativo y en sus meses de actualidad sin ellos, en este caso René Payo, Ignacio Díez Navareta, gracias a los dos, que descanséis. Bueno, muchas gracias, un placer. El puso mañana, Nacho. No, tranquilo. En absoluto.